Solucil, tu socio tecnológico. San Andrés del Rabanedo, con casi 30.000 habitantes, es el tercer municipio más grande de la provincia. Un ayuntamiento con multitud de problemas en el que Camino Cabañas espera repetir como alcaldesa liderando la candidatura socialista. Califica los últimos 4 años de mandato como complicados, pero realiza un balance positivo al haber conseguido el objetivo de sentar las bases para la viabilidad del municipio. Una de esas bases ha sido comenzar a sanear las arcas municipales y, aunque todavía están lejos de la deuda cero, asegura sentirse satisfecha al haberla rebajado en 20 millones. No vamos a poder acabarla todavía, pero ya en este mandato se ha dado un salto de gigante, porque cuando iniciamos el mandato estábamos hablando de 59 millones de euros de deuda, que se dice pronto. Hoy estamos hablando de 40. Es un porcentaje de 20 millones de euros de deuda muy grande. Un trabajo muy duro a lo largo de estos años, pero sobre todo lo que nos ha permitido es poder tener por primera vez datos positivos por parte de la AIREF. Un primer saneamiento que permitirá reforzar los servicios, un asunto que Cabañas afirma que se ha tratado de atajar con la estabilización de los funcionarios y la realización de la RPT que permitirá reforzar la plantilla. Respecto al programa que presenta el PSOE para los próximos 4 años, la candidata matiza que es continuista, apostando por el desarrollo de la Ronda Norte, y anuncia que solicitarán una RUP para la avenida Párroco Pablo X. Por el desarrollo urbanístico, no solo aquí en mi barrio, en Paraíso Cantinas, vamos a solicitar el primer ARRU para Párroco Pablo X, pero seguir desarrollando también los ARRUs de Pinilla, con el tercero ya, poder poner en marcha ya el edificio Aragón en octubre, si todo va bien con los boletines y con el libro técnico, que previsiblemente estará todo ya correcto, vamos a poder poner ya en funcionamiento el edificio, con lo cual la cultura y la educación y el Camino de Santiago van a tener un papel muy importante. Ya lo han tenido en este mandato, pero en el próximo ya vamos a poder disfrutar de toda esa tarea realizada en estos 4 años. También señala que continuarán trabajando en una de las polémicas que ha marcado la legislatura, la integración de la línea férrea, y que enfrenta a vecinos que piden el proyecto inicial de soterramiento, mientras que el equipo de gobierno y el Ministerio de Transportes apuestan por un proyecto que deje las vías al aire, pero que, según Cabañas, permitirá conectar Trobajo del Camino con el barrio de La Sal. El proyecto de integración también recoge la calle Limonar de Cuba, donde los ascensores que salvan las vías al lado del CRE hace años que no funcionan. Si finalmente desarrollamos el proyecto de integración y podemos avanzar, lo que hemos planteado es si el proyecto de integración en la parte de Limonar de Cuba va a tardar un poco más que las actuaciones en la pasarela y en el puente, como tenemos consignación presupuestaria, acometeremos esas obras para poner en funcionamiento los ascensores, pero estamos justo en el punto en el que lo que hay que decidir es ver exactamente cómo se va a desarrollar el proyecto. Respecto al equipo que forma parte de la candidatura de Camino Cabañas, asegura la alcaldesa que es continuista, porque solo ha habido un cambio, ya que se incorpora Argelia Cabado, quien actualmente es concejala del Ayuntamiento de León. Que tiene la experiencia de haber gobernado ya en el municipio, que viven y la mayoría son nacidos en su municipio y evidentemente quieren ver un futuro mejor, con lo cual aportamos esas ganas de seguir trabajando, esa experiencia, pero también aportamos el ser un vecino más del pueblo. Cuando se le pregunta por pactos de gobierno, explica que solo tendrían una línea roja con Vox, pero no con el PP, para acuerdos puntuales, y señala que podría llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas, mientras apuesta porque gobierne la lista más votada, tal y como ha ocurrido en San Andrés en los últimos 4 años. De este modo, Camino Cabañas vuelve a pedir a los vecinos de esta localidad que confíen en ella para ser nuevamente su alcaldesa.